Estás aquí porque quieres cambiar tu manera de pensar. Tú estás aquí porque has decidido hacer este entrenamiento. Estás aquí invirtiendo este tiempo en favor de la verdad. Sabes que hay algo más de lo que ves. Estás recordando. Así que disponte a hacer esta práctica. Poniendo aquí toda tu intención. Cierra los ojos. Y respira. Dios es el amor en el que perdono. Inhalas. Dios es el amor. Exhalas en el que perdono. Dios es el amor. En el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona. Porque Dios nunca te ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que se necesite el perdón. El perdón es la mayor necesidad del mundo. Porque el mundo es una ilusión. Los que perdonan se liberan de ilusiones. Así como te condenas, así te perdonas a ti mismo. Así como Dios no perdona, su amor, escúchalo, es la base del perdón. Dios no perdona
porque nunca te ha condenado, pero su amor es la base del perdón. El miedo condena, el amor perdona. El perdón deshace el miedo. Deshace lo que el miedo ha producido. Y lleva de nuevo a tu conciencia, a tu mente, a Dios. El perdón es la salvación. Llámalo así. Perdonarse es salvarse. Perdonar es desvanecer las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren 3 sesiones de 5 minutos. Y el mayor número de repeticiones cortas. Comenzamos repitiendo la idea para nuestros adentros. Cierras los ojos y dedicas 1 minuto o 2 a explorar la mente en busca de personas. Hoy vamos a buscar personas que no has perdonado. No importa en qué medida no hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona a cada una de ellas por su nombre y di: su nombre, Dios, es el amor en el que me perdono. Su nombre, Dios, es el amor en el que me perdono. El propósito de esta fase es colocarte en una posición para que te perdones a ti mismo. Después que apliques la idea a todas las personas que vengan a tu mente, di: Dios, es el amor en el que me perdono a mí mismo, sin excluirte. Luego, añade ideas afines como: Dios, es el amor en el que me amo a mí mismo. Dios, es el amor en el que me alzo bendecido.
El modelo a seguir puede variar, pero no se debe perder la idea central. Por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. Incluso si no te has perdonado a ti mismo. Y la práctica debe terminar con una repetición de la idea original. Dios es el amor en el que perdono. Las repeticiones cortas pueden ser la idea original o una afín según prefieras. Si surge la necesidad, aplica la idea, asegúrate de aplicarla. Esto es necesario en cualquier momento del día en el que sientas, en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente: Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Vamos a comenzar. Recuerda, vamos a repetir la idea con los ojos cerrados. 3 veces. Una repetición muy consciente. Luego habrá un silencio para que busques esas personas a las que no has perdonado. Puedes ser incluso tú. Esas personas les vas a decir su nombre al tiempo que llegan, las vas a recibir con su nombre seguido de Dios es el amor en el que te perdono. Cuando terminen de pasar más o menos unos 2 minutos, vas a decir: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Después, el resto de la sesión, vas a repetir las ideas afines que lleguen a ti. Y cerramos repitiendo la idea nuevamente. Mínimo 5 minutos. Vamos a comenzar. Dios es el amor en el que perdono.
Dios. Es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Ahora vas a dejar que lleguen las personas. Las recibes con su nombre y les dices: Dios es el amor en el que te perdono. Vamos. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo.
Dios es el amor en el que me salvo. Dios es el amor en el que corrijo mi mente. Dios es el amor en el que confío. Dios es el amor en el que me aquieto. Deja que sigan llegando ideas. Dios es el amor en el que veo. Dios es el amor en el que he perdonado. Dios es el amor en el que he perdonado. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor
Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona, porque para Dios estamos intactos. No ha sucedido nada para Dios. Por eso el perdón es ilusorio, al igual que el milagro. Pero se nos concede por nuestra necesidad del mundo. Para Dios somos perfectos e intachables, todos, incluidos los que hoy perdonaste. Dios no juzga, Él no entiende la ilusión, su único juicio es el amor. Y nos ama de tal modo que nos dice: usa el perdón en tu sueño. Si bien el perdón es una ilusión, es la única ilusión que puede deshacer todas las demás. Dios no perdona. Pero su amor es la base del perdón. Dios es el amor en el que perdona.